Y ya recargar algo de energía, que no tengo nada. Bien, vamos a la última parte, amigos. Web Spider. Hijo de su madre. Sí, sí, así debe ser esa araña. ¿Contra Dragon? ¿Por qué? Yeah.
No. Joder su madre. Me quito una vida. No es metal ride, pero también vamos a meter un puro hombre. Storm Owl. Menos gasto de renta. Ay, dos veces que me matan. Toma la pedazo de pajaraco. Lo destruí, pero tuve que mejorar un poco más mis técnicas. Hola, dragón. Pero ahí sí necesito atacarlo. Ya qué.
Ah, no puedo con esta energía tan pequeña. Jet Stingray. De su madre escapó. Todo malo. Ah, con esa energía no alcanza. Ah, va a ser su ilusión óptica, pero debo tener mucho cuidado por dónde va a atacar. Sin perder ni una sola gota de energía. Ay, ¿por qué tan poca energía? Y ahora el último, Frog Swarmish. Yeah.
Oh, esa cantidad de energía no me va a servir para nada. No me digas algo. Buen trabajo, Sigmar. Eres Sigma. Así que fuiste tú. Sí, simplemente brillante. Lo has derrotado a Coronel Iris. Iris, tú me hiciste esto. No. Tú querías destruirlos. Permíteme recordarte lo que fui una vez. El líder de los Maverick Hunters. Retrospectiva. No recordaba nada en ese entonces, sí. Cortó el brazo a Sigma. Que le pasó a Zero cuando fue creado por Willy, es algo que puede ser él. ¿Es una hipótesis o una teoría? No lo sé. ¿Sabes qué pasó? Zero, ¿fuiste un Maverick? ¿Qué es? ¿Cuál es tu punto? ¿Estás sorprendido? Ah, Zero, eres muy impresionante. Sigma, te derrotaré. Ah, la mitad de energía. Yeah.
to become space dust. Ah, no, escapó. Eso era guapísimo. Eso era de que terminemos esto. Falta, pero no. No quiero gastarlo hasta que llegue el momento cúspide. Prepare to become space dust. Me queda poca energía, pero... espero que con esa baste para vencer a este bastardo, hijo de su maestro, ¿cuál? No, dime que no es su forma de cara fea. Sí, lo... Estás a cabo de los Zero y se está esperando por ti. Ay, hijos de su madre. Hijos de su madre, no voy a permitir.
¡No! ¡Joder, su repugnada madre! Nada, poco más y ya lo completo. ¡Bueno, me quedan 5 vidas! ¿Pero por qué considero el más difícil que con X? Ah, sí, por el Soul Body y el Ground Hunter. Es cierto, es que con X era distinto. Primero usaba la Rising Fire contra Sigma. Luego seguía con el Ground Hunter y Soul Body cuando estaba en modo alienígena y en modo robot de chatarra, en modo chatarra, por así decirlo, su cara grande, la cara más horrible que he visto en toda mi vida. Pero porque aquí sí es más fácil. Nah, no salió. Esperaré un poco para que... Aquí es lo más difícil. Joder, su madre. Ay, ese hijo de su madre, me quedé con 5 vidas. De su madre, que lo adopté otra vez. ¡No! Oh, me quedan 4 vidas.
Es que era poquito, pero debo llenarlo con otra. No puede ser. Ya van varias veces que me ha derrotado. Are you ready for your final journey? Espera un segundo. Espera. No, funcionó. Vamos a entrar a 4 vidas. No fue buena idea acercarme atrás de él, pero fue un poco. Pero no con esa máquina monstruosa y esa carota fea. No. Creo que sea el de la el que deja de ir. No. Me queda poca energía. Hijo de su madre. No, solo me queda la carota fea. Lo logré. Pero lo logré. Al hijo de su madre. ¿Qué es tan gracioso? Esta arma está apuntando a la tierra. Nadie puede detenerlo. ¡No! Adiós, Zero. Con esa energía logré vencerlo, pero me gasté 2 tanques. Ni debí pasar por eso.
¿Pero por qué? ¿Por qué cura el mundo? General, sigo, fui, estuve equivocado. Sigma, él me cegó con la verdad. Está bien, descansa. Con mi cuerpo puedo detener el arma, pero entonces esto terminó para este soldado. Adiós, General. Y se fue, pobre tipo. En memoria de un soldado caído. ¿Por qué, pobre soldado? Pobre de Iris. No, lo dejó solito. Es la tragedia. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? Qué crueldad. Ya hasta uno se le derrama las lágrimas de cocodrilo con esa escena. Oh, no puede ser. Qué tragedia. Pero qué tragedia. Bueno, amigos, hasta aquí acabamos Mega Man X4. Nos faltan otros 4 juegos de Mega Man X. Ya después vamos a jugar con Guilty Gear, King of Fighters. Y ahorita estamos jugando con Armored Core, Another Age, y con Armored Core 3. Aquí el detalle es cómo vencer a Ace usando sus armas, pero cómo elevarme sin tener que ser disparado. Esa es la pregunta del millón. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos a la conclusión de Mega Man X4 con X y con Zero. Y la tragedia de Zero se hizo un poco difícil, amigos, en serio. Hasta ahorita, amigos, estamos al pendiente. Por ahora espero que termine la cuarentena, cambiar la máquina para jugar emuladores de juegos o también de otros juegos anteriores, con otros juegos más adelante. Acabo de ver la publicación de PlayStation Plus y créanme, esos juegos como que a algunos les gusta y a otros no. En verdad, esos juegos de simulador de tractores y el otro es precisamente sobre construir ciudades. Si no los han visto, vean los adelantos para PlayStation 4 en PlayStation Plus. Veanlos y les voy diciendo que sí estoy con todo lo que les menciono. Y créanme, si ya vieron los trailers, es el de los tractores y precisamente de construcción de ciudades. Créanme, no me gustaría esos juegos. Es en serio nunca he visto esos juegos, pero ese de tractores como que ya se revelaron. Bueno, lo veremos más adelante. Como les digo, amigos, hay que esperar a que termine la cuarentena y quedarnos en casa.
Ahora, vamos a ver lo que sigue después. Epílogo. La batalla terminó, pero por algunas razones la memoria de Shiro en el pasado continúa atormentando su mente. Como cazador, es su deber ir tras los Mavericks y al mismo tiempo él sabe que su destino es derrotar a su amigo un día. Dos diferentes destinos, dos diferentes personas. En el futuro, la edición de Zero liderará a los grandes cazadores de la tragedia. El futuro se aproxima. ¡Wow! No me imagino eso. Muy bien, amigos, hasta aquí les llegamos. No olviden darle pulgar arriba, compartirlo, suscribirse si es la primera vez que ves mis videos. Y si están suscritos, activen la campanita de notificaciones. Amigos, ¿ya vieron el directo de Call of Duty Mobile con la nueva actualización? A lo mejor está muy bien. Voy a jugar más adelante otro directo. Por ahora, amigos, les dejaré con esta icónica. ¿Qué pasará con Zero y qué pasará con X? No lo sabremos hasta que lo veamos en Mega Man X5. Como siempre, soy Ángel Negro, Suicide, diciéndoles hasta entonces, amigos, en Mira Telecom Gamer, fin de la transmisión y un excelente día.